Hola amigos, bienvenidos a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues dado que ya estamos al cierre del año 2022 y como cada año, pues se acerca la fecha para el pago de los aguinaldos. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece los patrones tienen que cumplir con esta obligación a más tardar antes del 20 de diciembre y pues precisamente atentos a esto, pues decidimos hacer un programa relacionado con este tema, pues donde hablaremos precisamente de cómo se cumple esta obligación, quiénes tienen derecho a ello y distintas particularidades que a veces creemos que es un tema como ya muy visto, muy señalado y sin embargo sí se generan casos atípicos que tenemos que pues reflexionar, analizar y resolver. Y pues para tratar este tema le damos la bienvenida a este espacio al licenciado en contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Susi, gracias por la invitación. Con todo gusto estamos aquí participando con este tema tan interesante y esperado por todos los trabajadores. Sí, sobre todo. Los patrones no creo que están muy contentos porque hay que sacar dinero a ver cómo, pero así sí, los trabajadores pues, son los que están esperándole con justicia y sobre todo con legalidad, ¿no? Porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Así es. Pues vamos a iniciar, si te parece. Entonces, esta obligación se tiene que cumplir el 20 o antes del 20, porque ese es el primer problema, ¿no? Que tenemos, que hay gente que se confunde con esas fechas, la fecha de pago del aguinaldo. Así ¿no? es. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87 nos dice que el aguinaldo se va a pagar antes del día 20. Uh-huh. Es decir, el último día para pagarlo es el día 19 de diciembre. Ya si lo pagamos el 20, digamos que ya estaríamos haciéndolo de forma extemporánea. Entonces, el día 19 es a más tardar el plazo para pagar el aguinaldo. ¿Puede ser antes del 19? Sí, claro, por supuesto. Ahora con lo del Buen Fin, hay patrones que anticipan parte del aguinaldo para que se lo gasten los trabajadores de una vez y entonces estamos dentro del tiempo. Es antes del 20 de diciembre. Entonces, ese es el plazo. Fíjate qué bueno que señalas esto del anticipo del aguinaldo y vamos a hablar de aquellos patrones que a veces pagan el aguinaldo en dos partes. Gracias. Una parte en diciembre y otra parte en enero. ¿Se puede hacer esto? Hay un tope, hay una cantidad mínima a pagar de aguinaldo en términos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo sí, cuándo no se podría distribuir el aguinaldo entre diciembre y enero, ¿no? O entre noviembre, diciembre, enero, por ejemplo, hablando de lo que señalas con el Buen Fin? Claro, cuando el patrón pague más de 15 días, podría tener la posibilidad de 15 días de salario nominal. De salario nominal, o sea, si paga 30 días, vamos a suponer, si el patrón paga 30 días de aguinaldo, que la ley dice 15, pero él paga 30, 15 los paga el día 19 y los otros 15 los paga en enero, estaría correcto, porque lo mínimo que se debe de pagar son 15 días antes del 20 de diciembre. Si el patrón pagara solamente los 15 días, no podría hacerlo, porque diría, bueno, te pago la mitad, 7.5 días el 19 de diciembre y 7.5 días en enero. No, no se puede, porque a más tardar el 19 de diciembre, debería de estar pagando los 15 días completos de salario nominal del trabajador. Y, por ejemplo, en el caso que tú citabas, que luego se les paga una parte o todo el aguinaldo antes del Buen Fin, podría, por ejemplo, pagar en ese mismo ejemplo que tú pones, 10 en noviembre, 10 en diciembre, antes del día 19, y 10 en enero, 10 días en noviembre, 10 días en diciembre y 10 días en enero. Sí, claro, porque terminaría pagando 20 días antes del 19 de diciembre y 10 días posteriores, que sería en el mes de enero. Ahí sí se podría. Entonces, la conclusión es, hagas la distribución que hagas suponiendo que pagas más de los 15 días que marca la Ley Federal del Trabajo como mínimo, el problema es que tú tuviste que haber pagado 15 días de gratificación anual antes del día 20. Exactamente. Como sea, cualquier fecha antes del día 20. Antes del día 20, día 19, a más tardar, para que no tengamos problemas con los trabajadores, uh-huh, porque ellos ya cuentan con ese recurso a más tardar el día 19. Así es. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? Bueno, tienen derecho al aguinaldo todos los trabajadores que laboraron conmigo como patrón durante el ejercicio 2022, tienen derecho a lo que es su pago de aguinaldo. Si se van antes, pues obviamente en su finiquito se les pagó su parte proporcional de aguinaldo. Hay trabajadores que entraron con nosotros durante el año y esos trabajadores también tienen derecho a el aguinaldo. Aquí debemos olvidar un poquito de que si es eventual, si no es eventual, si es de planta, de qué tipo de trabajadores. El simple hecho de tener calidad de trabajador, así haya trabajado conmigo en el año un mes, por ese mes tiene derecho a parte proporcional
proporcional de los 15 días de aguinaldo. Entonces no hay forma de... O de lo que pague el patrón, puede ser más de los 15 días, ¿no? Sí, claro. Pero lo que haya prometido el patrón, ¿no? Sí, uh-huh. Lo que esté pactado aquí, qué bueno que lo mencionas, porque puede estar pactado en el contrato colectivo de trabajo, el monto del aguinaldo, en el contrato individual de trabajo, ¿sí? O hay ocasiones en donde está pactado 15 días, me ha tocado ver que el patrón, pues nos fue bien en el año, siempre pagamos 15 días de aguinaldo, pero este año dice, vamos a pagarle 5 días más, les pagamos 20. Ah, bueno, fue una decisión del momento de aumentar la prestación del aguinaldo por parte del patrón. Es válido totalmente, sin ningún problema. El detalle es que después ya se va a volver un derecho adquirido de los trabajadores para el siguiente ejercicio, ¿no? El hecho de que se dé como aguinaldo. Así es. ¿Hay casos en que no hubo PTU a repartir por alguna circunstancia o la PTU que les tocaba pagarle al patrón a los trabajadores? Sobre todo en estos años en que hemos estado, que caímos sustancialmente en materia económica, caímos muchísimo y apenas estamos en el proceso de recuperación, que sí, ahorita ya se habla de una tasa de crecimiento positiva, inesperada inclusive, pero pues obviamente en mayo estaríamos, el patrón mayo-junio estaría repartiendo la PTU del año anterior, a lo mejor no fue tan sustancial y decidió darles alguna cantidad, algún tipo de compensación, ya sea porque no hubo PTU o porque él quiso darles un pago adicional a lo que les tocaba de PTU, dado que les tocaba muy poco. En ese caso, ¿eso se puede relacionar con el tema del aguinaldo o no? Sí, definitivamente sí, porque cuando pagas una gratificación, en este caso que le llamamos gratificación extraordinaria en el mes de mayo, seguramente el patrón, para el cálculo del ISR, le aplicó el exento que establece la ley de impuesto a la renta, que en este caso, bueno, pues serían 30 días de valor de la UMA. ¿No le pudo haber aplicado el exención de la que corresponde a la PTU? No, porque no tiene naturaleza de PTU. Uh-huh. Al no tener naturaleza de PTU, no le corresponde esa exención. Le corresponde la de los 30 UMAS, que es la que es para gratificaciones. Si ya agotó esa exención en la gratificación, ya el aguinaldo quedaría grabado al 100% para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, sí debemos de cuidar, revisar si sucedió esto que tú mencionas en el mes de mayo, para que en diciembre ya no le aplique la exención a aquellos trabajadores que, bueno, pues ya se agotó los 30 veces el valor de la UMA. Si por error le aplicaron la exención de PTU, fue un error y tendrían que considerar que ya hicieron uso de esa exención, en realidad no de la PTU, sino de la gratificación así anual, es, ¿no? Sí, o sea, ya aplicar para la PTU son 15 veces el valor de la UMA, pues ya aplicaron 15, pues ya nada más les quedarían 15 para el aguinaldo. Para el aguinaldo, exactamente, así y es. Y, por ejemplo, suponiendo que el patrón decidió darles esta compensación en mayo, dado que los trabajadores ya estaban acostumbrados a cobrar más o menos un monto similar en materia de PTU. El patrón podría decir ahorita en diciembre, pues ya te di X cantidad en mayo de gratificación y ahorita nada más te doy si acaso la diferencia para cubrir el compromiso contraído con los trabajadores. No sé si eran 30 días que les había prometido de aguinaldo, que son 15 arriba de lo que marca la Ley Federal del Trabajo como mínimo, uh-huh. Y les dio 20 días en mayo por el pago de la PTU, el patrón podría alegar que ya les dio una parte y podría darles nada más 10 días. No, definitivamente no. Ahí en materia laboral debemos de ser muy precisos en donde si mi obligación es darte 30 días de aguinaldo, en esa calidad de aguinaldo te lo debo de dar, te lo debo de timbrar y te lo debo de pagar. Si te di una gratificación extraordinaria y así quedó pactada con los trabajadores como gratificación extraordinaria, tiene otra naturaleza y definitivamente pues no sería aguinaldo. ¿Sí? A menos que hubiera pactado que más bien se corresponde a un anticipo de la gratificación anual, que sería otra situación, ¿no? Sí. Ya en lugar de decir, bueno, no te esperes hasta diciembre, te anticipo una parte de la gratificación anual en mayo y en diciembre ya nada más te pago la diferencia. Eso sí podría ser. Eso sí, pero tendría que haber sido pactado con los trabajadores forma, para que ellos tengan conocimiento de que, pues sí, ahorita en mayo no hubo PTU y me estás dando un anticipo o una parte de mi aguinaldo que viene para el mes de diciembre. Así es. Sí, definitivamente. Ahora,
Ahora, bueno, ya dijimos que tienen derecho al aguinaldo todos los trabajadores, así han laborado un día, exagerando, bueno, así han laborado un día, tienen derecho a la gratificación anual. Ahora, en este caso, que obviamente es una prestación que se va devengando por cada día que voy trabajando, ¿no? O sea, el trabajador, en términos de la Ley Federal de Trabajo, por cada año de servicios, tiene derecho a esta gratificación anual. Ya dijiste que, bueno, ¿qué pasa si el trabajador se va durante el año? ¿Le vas a pagar su aguinaldo proporcional dentro del finiquito? ¿Pero qué pasa? Y eso nos queda claro. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si el trabajador faltó a trabajar durante el año, tuvo faltas, a veces por simplemente faltó por X o Y circunstancias, pero a veces también puede ser que se enfermó con el coronavirus, por ejemplo, o un familiar se enfermó y tuvo que faltar para no contagiar en el centro de trabajo, o tuvo un bebé, etcétera? ¿Qué pasa en esos casos en que el trabajador no asistió a laborar durante todo el año? ¿Cuál es el tratamiento que marca la Ley Federal del Trabajo? Bueno, para estos efectos, el cálculo de entrada del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo es el que nos dice que el aguinaldo se va a pagar proporcional a el año de servicio. Si trabajó conmigo todo el año, el primer supuesto, no tuvo ningún ausentismo, ninguna incapacidad, pues obviamente le tocan los 15 días completos. Pero, que es lo mínimo laboral o lo que sea, lo que haya pactado con el patrón. Exactamente. ¿No? Pero si resulta que el trabajador faltó, tuvo incidencias, como las conocemos para efectos laborales, pudo haber tenido un ausentismo, pudo haber tenido una incapacidad por riesgo de trabajo, incapacidad por maternidad, incapacidad por enfermedad general, o las licencias para padres que tienen hijos con cáncer, que es una reforma que tuvimos en 2020, en donde pues se le da esta licencia a los padres. ¿Qué tratamiento van a tener todos esos incidencias? Bueno, primero, los ausentismos, de acuerdo a lo que es el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice cuándo se suspende la relación laboral, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues el ausentismo, el trabajador no me prestó servicios, yo no le pagué un salario, no estoy obligado a pagarle una prestación. Por lo tanto, bueno, los ausentismos se descuentan de los 365 días del año para calcular el aguinaldo. Las incapacidades por enfermedad general también se considera, lo dice la Ley Federal del Trabajo, como suspensión de la relación laboral. Entonces, también vamos a descontar las incapacidades por enfermedad general. Y riesgo de trabajo, incapacidad por riesgo de trabajo y enfermedad y maternidad, esos se consideran como días trabajados para todos los efectos laborales. Esos no los vamos a descontar de lo que sería los 365 días del año si algún trabajador o trabajadora tuvo esas incapacidades durante el año. Las licencias para padres que tienen hijos con cáncer, eso sí lo dice la Ley Federal del Trabajo, que se tiene que descontar para efectos de lo que sería el aguinaldo. Es como una especie de enfermedad general. Aquí recordemos que, bueno, para los que nos escuchan, estas licencias para padres que tienen hijos con cáncer es una reforma en donde si el papá... ¿Madre y padre o padres? Es para uno u otro, ¿sí? Uh-huh. Papá y mamá, pues tienen un hijo no mayor de 16 años, se le diagnostica cáncer, se le va a empezar a dar los tratamientos. Cualquiera de los dos, obviamente, tiene que ser el asegurado, puede solicitar una licencia para que, es como una incapacidad, no va a ir a trabajar, el Seguro Social le da ciertos días para que pueda estar con su hijo en los tratamientos de quimio, hospitalización, recuperación, y bueno, le va a pagar el 60% de su salario, ¿sí? Esto lo paga durante 3 años, no más de 364 días en todo ese periodo, ¿sí? Entonces, si el papá o la mamá tiene esas licencias, se las entregó al patrón, el patrón no le pagó salario porque le está pagando el Seguro Social, también se descuentan para el aguinaldo. Yo ahí sí le digo al patrón, oye, pues no seas, sea un poquito humano, ¿no? O sea, si esos días se fue el trabajador para cuidar a su hijo, pues considéraselos como días trabajados y le toque a lo mejor su aguinaldo completo, ¿no? Le compensaría, le daría la diferencia, el 40% restante que no le dio el Seguro pues Social, ¿no? Prácticamente sí, efectivamente. Por lo menos esa, ¿no? Que es lo que tendría que, lo que le correspondería. Porque aquí, bueno, qué bueno que tocas el tema de las personas que tienen riesgo de trabajo, incapacidad por maternidad, y bueno, y ahorita que estás hablando de los padres de niños con cáncer, cuando una persona tiene una incapacidad, quien le paga el salario, pues es el Seguro Social, pero les paga sobre salario base de cotización. Así es. Y este salario base de cotización
ya incluye la parte proporcional del aguinaldo dentro de los días de salario que le va a pagar el Seguro Social. Entonces, de alguna manera, cuando te dicen que en el caso de los que tuvieron un riesgo de trabajo o una incapacidad por maternidad, que sí los van a considerar para el aguinaldo, pues en ese caso en realidad estarían cobrando el aguinaldo doble, porque el seguro les pagó los días de incapacidad con el salario base de cotización, que ya incluye la parte proporcional del aguinaldo, y el patrón le va a pagar el aguinaldo sobre todos los días, considerando como días laborados los días que estuvo incapacitado. Así es. En el caso de los padres de niños con cáncer, que les otorga la licencia y les da el tratamiento de enfermedad general, solo van a cobrar el 60%, digamos, del aguinaldo que les correspondería a esos días. Entonces, el patrón les podría pagar el 40% restante. Así es, sí. Digo, pues, creo que sería lo justo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, digo, sí, cuando sí. Es enfermedad general, dices, bueno, no hay problema. Cuando es ausentismo, pues sí, que se descuente. Pero cuando es este caso de licencias... Sí, sería lo justo. Creo que ahí los debieron haber considerado al 100%. Desde mi punto de vista, sí, no los tenían que haber incluido en el artículo de la ley de trabajo, donde dice que se considera que se suspende la relación laboral. Yo creo que ahí sí fue un detalle que pudieron haber dicho, se consideran como días trabajados, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ese ya... Así quedó. Así quedó. Y los que se enfermaron de coronavirus o los que tuvieron... Porque a veces el patrón te decía, ay, es que fíjese que mi esposo, mi hijo, mi no sé qué se enfermó de coronavirus. Te decía, no vengas para que no contalles. O el trabajador mismo se enfermaba, ¿no? Claro. Y en ese caso, pues obviamente también faltaba trabajar. En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, ahí obviamente, si fue el trabajador el que se enfermó del COVID, pues seguramente tramitó su incapacidad ante el Seguro Social y es enfermedad general. Se las otorgaron como enfermedad general y tiene los efectos que acabamos de comentar. Y no le pagan todos los días, para empezar, ¿no? El Seguro Social no le paga todos los días, a partir del cuarto día y el 60% nada más. En los días que sí le paga. Eso es lo que le va a pagar. Eso sí se descuentan para el cálculo de lo que sería el aguinaldo. Ahora, si es su familiar el que se enfermó y bueno, pues él simplemente tomó la cuarentena, pues ahí no hubo incapacidad por parte del Seguro Social, no hubo salario y no hubo días trabajados, es ausentismo. Y el ausentismo sí lo vamos a descontar dentro de lo que sería la parte de los días para el aguinaldo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, también hay una prestación para los papás cuando nacen sus hijos, que son 5 días de descanso, ¿sí? Que le llamamos por paternidad. Bueno, esos días, sí, si viene el trabajador, sí descansa, pero sí se los paga el patrón. Ajá. Entonces hay salario pagado, entonces eso sí se consideran como días trabajados. Uh-huh. Ahí sí no tenemos ningún problema. Pues ahí tendrá que reflexionar el patrón, ¿no? O sea, tiene que estar consciente de cuáles son sus obligaciones y cuándo va a absorber cuestiones que no le corresponden, considerando pues la situación de cada trabajador en lo particular, ¿no? Porque así también es cierto que si le dieron el tratamiento al coronavirus de enfermedad general y muchas veces las empresas decían, pues no vengas porque no quiero que contagies a más gente, pues también es, por un lado, injusto que no les paguen esos días que no les va a pagar el Seguro Social o la parte excedente del salario que no le paga el Seguro Social, el 40% restante. Pero eso ya se lo dejamos a cada patrón y esto lo único es establecer cuáles son sus obligaciones legales en este caso, ¿no? Así es, o a criterio del sindicato. Hay veces que el mismo sindicato establece en donde el aguinaldo se lo pagas completo con o sin ausentismos. Ah, bueno, ya, esa es otra prestación. Esa es otra extraordinaria. Historia, sí. Esa es otra historia, exactamente. Oye, y bueno, ahora se ha dado mucho el teletrabajo. Hay muchos trabajadores que están laborando en su casa. Hay muchos que ya no regresaron a laborar. Incluso las empresas, algunas de ellas cancelaron sus contratos de arrendamiento, desmontaron sus oficinas y ahora utilizan de estos espacios de networking donde realmente pagan por horas y ahí citan al trabajador, tienen sus reuniones y ya cada quien se va a su casa. Y en realidad la empresa más que nada contrata ese servicio, no es que tenga unas instalaciones contratadas para a su disposición como en un contrato de arrendamiento. Uh-huh. Entonces los trabajadores siguen laborando en su casa. ¿Qué efectos tiene esto en el pago del aguinaldo, si es que tiene alguno? No, por supuesto. Y además el hecho del teletrabajo, tuviste que haber cambiado los contratos para que ya se establezcan las reglas para estar trabajando en su casa el trabajador y son días trabajados. O sea, todos los días que estuvo laborando en su casa se van a considerar, obviamente, para efectos de lo que es el cálculo del aguinaldo. Lo que decíamos, si un familiar se enfermó de COVID,
COVID y le dijiste no vengas a trabajar a la oficina, pero trabajas desde tu casa, se consideran como días trabajados y eso sí vamos a pagar el aguinaldo. Ahí sí. Ahí tienen que establecer mecanismos de control interno para efectos de determinar el ausentismo desde casa, ¿no? Sí, desde luego, con el teletrabajo, pues ahora ya muchas empresas, ya la gran cantidad de empresas decidieron dejar a sus trabajadores en casa y desde luego, pues ahí es reportarte, tuvieron que haber establecido las medidas de control para reportarte a la hora de entrar a tu trabajo, a la hora de la salida, a la hora de la comida, estar teniendo habilitar la cámara para que puedan ver que estás trabajando, no durante todo el día para respetar el derecho de privacidad del trabajador, pero sí en ciertos horarios para que él se pueda vigilar o verificar que el trabajador sí, está asistió. Prestando el servicio. Sí, exactamente. Virtualmente asistió. Oye, bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero qué bueno que mencionas esto, porque hay muchas empresas que tienen implementadas ciertos premios de puntualidad, premios de asistencia, y luego cuando llega el Seguro Social y te revisa y dices, bueno, a ver, dame las bases sobre las cuales otorgas estos premios. Y en estos casos del teletrabajo, pues tienes que estar en posibilidad de probar que efectivamente el trabajador asistió virtualmente, prestó el servicio, etcétera, para que pueda hacerse acreedor a estos premios. Y no, el Seguro Social te los puede determinar como salario, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de entrada debe estar regulado en el Reglamento Interno de Trabajo. Ahí es donde me debe dar las reglas de cómo voy a pagar los premios de puntualidad. ¿Sí? ¿Cuál es la tolerancia? Si llegaste un día tarde al mes, todavía te pago el premio o no te lo pago, según si faltaste un día al mes, también si te voy a pagar el premio por asistencia o no te lo voy a pagar. Entonces, en el reglamento debe estar establecido. Y después, los sistemas de control, que en este caso pues, son informáticos. Tienes que estarte reportando, tienes que estar entrando a la página, a lo mejor de la empresa, y ahí pasar tu asistencia. Algún mecanismo en donde después se genera un reporte y ese reporte es el que me indique si le pago o no el premio de puntualidad. Porque sí, efectivamente, el Seguro Social cuando llega y revisa, pues lo considera como un salario, un sobresueldo, ¿no? Pero si le demostramos que efectivamente lo estamos dando, otorgando ese premio en base a los días trabajados y que llegó puntual, no tendríamos ningún problema, ¿eh? Igual con el tema del aguinaldo y todas las prestaciones que derivan de la prestación de servicios, ¿no? Así es. O sea, no les puedes descontar el aguinaldo si no tienes mecanismos para demostrar que efectivamente el trabajador tuvo faltas, aún estando desde casa, ¿no? Laborando desde casa, ¿no? Exactamente, tener las incapacidades, de que los documentos que otorga el Seguro Social como incapacidad para demostrar por qué le estoy descontando al trabajador, precisamente, el aguinaldo. Bueno, viene el pago del aguinaldo, estamos ya al fin del año y a veces los patrones, bueno, aprovechan el pago del aguinaldo para hacerles descuentos a los trabajadores, descuentos que quedaron pendientes. Obviamente viene el cálculo anual del impuesto sobre la renta del trabajador al cierre del año, donde se tienen que sumar todas las prestaciones del año, y también ahí los patrones aprovechan el pago del aguinaldo para hacer este cálculo anual de ISR y ya ajustar diferencias en todos los sentidos, no nada más del cálculo del impuesto sobre la renta, sino en todos los sentidos. ¿Qué tan válido es esto? Bueno, aquí debemos de tener mucho cuidado porque en materia laboral tenemos lo que conocemos como medidas de protección del salario y los plazos de prescripción. Las medidas de protección del salario se refiere a lo que le puedo descontar a los trabajadores. En este caso, el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo y el 110 nos dicen lo que se está permitido descontarle a un trabajador. ¿Sí? Si yo no puedo descontarle más de lo que se me permite ahí. Aquí, como tú dices, es que si yo le presté a un trabajador y ya habíamos pactado que yo le iba a descontar cierta cantidad mensual o quincenal o semanal, pues así tuve que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque si no lo hice, entra lo que es la parte de los plazos de prescripción, que los descuentos de los trabajadores, de acuerdo al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que prescriben en lo que sería un mes. ¿Sí? Prescriben un mes. Si yo no le descuento al trabajador en tiempo y forma, un mes después ya prescribió y ya no se lo puedo descontar yo como patrón. Entonces no podría yo estarle se me olvidó. Ajustando diferencias de enero, febrero, marzo. Sí. Ajá, en diciembre, se me ¿no? olvidó descontarte el Seguro Social, el ISR, un préstamo que te hice, algún concepto que tenía yo que descontarte. Bueno, pues ¿qué crees, patrón? Ya prescribió. Tienen una fecha de exigibilidad y de ahí 30 días y no más. Exactamente. Ahora, el aguinaldo, aprovechando lo
lo de los plazos de prescripción, el aguinaldo prescribe en un año. Son 4 plazos de prescripción en materia laboral, lo que prescribe en un mes, en 2 meses, en un año y en 2 años. El aguinaldo prescribe en un año. Si yo no lo pago al trabajador el día 19, a partir del día 20 empieza a correr el plazo de prescripción de un año. Después de un año, pues ya prescribió, pues ya nunca te lo pagué, ya no estoy, digamos, obligado a pagarlo, ¿no? O sea, legalmente. Fíjate, alguna vez, qué bueno que menciones esto, alguna vez leí una tesis aislada, si no mal recuerdo, donde señalaban que, por ejemplo, si un trabajador se iba de la empresa, que tú podías pagarle su aguinaldo, no necesariamente en el momento en que se iba, sino tenías que hacerlo, podías hacerlo más tarde el 19 de diciembre, con base en la fecha límite para el pago del aguinaldo. Y concluían que era válido en ese caso. Si hubieras, si te pegaras a esta tesis en su caso y al momento en que se fue el trabajador, no sé, en octubre, le dijiste, pues no te voy a pagar ahorita el aguinaldo te lo pago en diciembre con todo, si vienes por tu aguinaldo, y el trabajador se le olvida cobrar ese aguinaldo, tiene un año para cobrarlo. Así es, un año. El plazo genérico para en materia laboral es de un año. La PTU prescribe en un año, si no la pagas, el aguinaldo, la prima. Y luego a veces las fechas de cómo se cuentan el año, porque también ahí la Ley Federal de Trabajo establece que el plazo del año se empieza a contar a partir del día siguiente a que es exigible, y en PTU eso cambia todo, un día cambia todo, ¿no? Así es, efectivamente, y además también habla de el último día de plazo de prescripción. Si un día inhábil se vence el plazo de prescripción, se habilita al día siguiente. Esa también es una regla, y ahí aguas, porque el patrón podría pensar, nah, pues ya prescribió. No, si es inhábil, no, se va. Tiene que tener mucho cuidado. Pero entonces, trabajadores que en su momento no cobraron aguinaldo por esta situación que comentamos, a lo mejor ya no estaban laborando en ese momento en el centro de trabajo, tienen a más tardar un año para cobrar su aguinaldo. O los trabajadores que están incapacitados, ¿no? Que están enfermos, una incapacidad por maternidad, etcétera, que no lo cobraron en su momento, tienen que tener un año para cobrarlo, ¿no? Así es. Que ya ahora con la dispersión de nómina, pues ya no es indispensable que lo vaya a cobrar. Pero bueno, de todas formas, hay quien paga con cheque eventualmente. Así ¿no? es, todavía. O efectivo. Todavía o efectivo hay también. Hay empresas que y es válido. Pagan. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque de hecho es la regla general que aplica en materia laboral, desde lo que parte todo, ¿no? Primero tiene que era el efectivo, después ya aceptaron los medios de pago electrónicos, pero el efectivo sigue siendo válido como así una es. Forma de pago en materia laboral. Sí, ¿no? Por convenio con los trabajadores puede ser distinto al efectivo. Así puede es. Ser con transferencia o algún otro medio. Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, entonces ya tenemos claro a quiénes les tenemos que pagar, cuándo les vamos a pagar, etcétera. Obviamente hay que hacer un recibo de nómina, por esto, o incluir el pago del aguinaldo en el recibo de nómina, y hay que calcular un impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, en este caso ya señalaste cuánto es el monto mínimo a pagar de aguinaldo, cuál es el monto que no está sujeto al pago del impuesto sobre la renta para el trabajador. Bueno, aquí, de acuerdo al artículo 93 del impuesto sobre la renta, que nos da los exentos para las personas físicas, tenemos en este caso lo que sería 30 veces el valor de la UMA. Aquí debemos de recordar, vamos a hacer una aclaración, que aunque la ley del ISR todavía dice 30 veces de salario mínimo, así como muchas otras leyes, pues no se debe entender como salario mínimo, se debe entender como valor de lo que sería la UMA, 96.22, que es el valor de la UMA, lo multiplicamos por 30 y ese es el monto exento para lo que sería el aguinaldo. Eso es lo que vamos a considerar. El excedente es lo que vamos a grabar y se le tendrá que calcular el impuesto sobre la renta. Bien. Que la UMA ahorita son 96.22 pesos. Okay. Y 30 días exentos, estaríamos hablando de 2,886.60 para un año. Ajá. Son 30 días, porque luego usan el 30.4. Sí, son 30. Son 30. Son 30, son 2,886.60 en este caso. Que yo tengo un pleito siempre con la UMA, porque bueno, lo que establecía la Constitución era que el Congreso tenía que revisar las leyes y decir cuándo se iban a aplicar UMAS y cuándo se iban a aplicar salarios mínimos. Nunca lo hizo, y quien se tomó la atribución de decidir que eran UMAS era el SAT y el Seguro Social. Así es. Sin que sin que tuvieran facultades para ello en realidad, ¿no? Sí, definitivamente. Ajá. Aunque bueno, pues ya nos acostumbramos a que, bueno, ya tomamos ese lineamiento de
que sí son UMAS. Aunque para... quien ha peleado, en, por ejemplo, en materia de seguridad social, que sean salarios mínimos en lugar de UMAS, ha ganado, ¿no? En su caso. Sí, claro. Pero lo han peleado, ¿no? Sí, en los tribunales. No todos los contribuyentes lo van a... Así, pero no, por menos los trabajadores. Pero bueno, si quieres, vamos para tratar este tema de la retención. Vamos a hacer una pausa y después de la misma nos dedicamos a este tema. Okay. Continúen con nosotros, por favor. Bueno, ya estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando de los montos que no están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, porque como es un ingreso del trabajador, pues el trabajador tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre este concepto. Pero hay una parte que no está sujeta al pago. ¿Cuál sería esta? Bueno, la parte que no está sujeta al pago es precisamente lo que dice el artículo 93 del impuesto sobre la renta, que es la parte exenta, la parte que no paga ISR, que estamos hablando de 30 veces el valor de la UMA. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el monto que le vamos a descontar al aguinaldo, y por el excedente, ahí es donde vamos a calcular el ISR. ¿Sí? Y lo que resulte es lo que le vamos a retener al trabajador. Perfecto. Ahora, entonces, en este caso, ¿cómo se le retiene el trabajador? ¿Cuáles son los qué establece la ley del impuesto sobre la renta respecto a la forma de retención? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta, aquí lo que nos dice es las percepciones del mes, son las vamos a sumar, le calculamos el ISR y lo que resulte. Sin embargo, tenemos opciones en el reglamento. En el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo 174 de ISR, del reglamento, nos da una mecánica especial para aplicársela, en este caso al aguinaldo. Digo, también aplica a PTU y a prima vacacional, pero en este caso, para nuestro tema, es para el aguinaldo, en donde, bueno, tenemos que determinar todo ese procedimiento para calcular lo que sería el ISR. En particular, lo que nos dice es, toma el aguinaldo, tomamos el monto del aguinaldo que yo ya determiné que le pagué con los, como haya sido. La parte le resta grabada, ¿no? El total menos la parte exenta, nos queda la parte grabada. Oye, antes de avanzar con este tema del cálculo, en la parte exenta, ¿qué pasa si llegó un trabajador a mitad del año, viene de otra empresa, ya obviamente en el finiquito le pagaron aguinaldo o una parte proporcional del aguinaldo y le aplicaron un monto exento? ¿Qué pasaría en este caso para el patrón que va a hacer el cálculo, ¿no? Bueno, cuando contratamos, es un buen punto, cuando contratamos a trabajadores durante el ejercicio, la ley del impuesto sobre la renta le impone la obligación al patrón y al trabajador de que debe de obtener la constancia de su patrón anterior, de sus percepciones o sus recibos de nómina. Entonces, cuando yo contrato a un trabajador, le debo decir, dame tus recibos de nómina de tu patrón anterior. ¿Para qué lo quiero? Para revisar lo que le timbró ya el patrón anterior, en este caso, seguramente en su finiquito, cuando él se retiró, uh-huh, le pagó un finiquito y ahí le aplicó el monto exento. Si ya se lo aplicó los 30 veces el valor de la UMA, yo cuando le calcule su aguinaldo a ese trabajador, ya no le debo de aplicar lo que sería la exención, porque solo se aplica una sola vez la exención para el trabajador. ¿Sí? Si no se hace esto, al final del año, cuando el trabajador tenga que presentar su declaración anual, incluso en la página del SAT, a pesar de que en los CFDIs de nómina le aplicaron dos veces la exención, en la página del SAT, el programa de declaraciones va a reducir esa exención a una sola aplicación, ¿no? Así es, y le tendrá que, seguramente le va a salir a pagar al trabajador impuestos sobre la renta. Ahora, si el trabajador también tiene dos patrones de forma simultánea, pues me tuvo que haber avisado de que tiene otro patrón y trabaja conmigo, además, para que quien le va a aplicar el exento en el aguinaldo, porque lo más seguro es que los dos, pues cuando llegue, si llega diciembre con los dos patrones, los dos le van a pagar el aguinaldo, y pues si no sé que trabaja con otro, pues le voy a aplicar otra vez la exención. Entonces va a estar duplicada la exención para ese trabajador. Entonces deberíamos haberle preguntado si tiene otro patrón para que, pues, quién le va a aplicar, así como el subsidio, quién te va a aplicar la exención del aguinaldo. La exención del aguinaldo. Bueno, ahora ya sabemos cuánto es lo que le vamos a pagar, sabemos cuánto es el monto que está exento o libre del pago del impuesto sobre la renta, y vamos a aplicar el procedimiento de retención. Ya dijimos que por ley la regla general es lo que está sujeto al pago del impuesto, o sea, la parte que está grabada, se suma al total de percepciones cobradas en el mes, y en este caso se calcula el impuesto en principio pues con las tarifas mensuales. Ese es el procedimiento general. Así de es. Ley, ¿no? Pero incluso la ley, cuando la empresa paga quincenal, semanal, por 10 días, etcétera, puede hacer cálculos con base en esos periodos de pago, y hay tarifas para esos periodos específicos de pago, etcétera.
¿Qué establece el reglamento? Y es donde nos quedamos en este caso para el cálculo del impuesto, en el artículo 174 del reglamento. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues ahí lo redomamos, es todo el aguinaldo pagado, le voy a restar el exento, lo que corresponda, me va a quedar el aguinaldo grabado. Ese aguinaldo grabado, pues es todo el aguinaldo, lo vamos a mensualizar, lo dividimos entre 365 días y lo multiplicamos por 30.4. Nos da el aguinaldo grabado mensual. ¿Qué hacemos con ese aguinaldo grabado mensual? Se lo sumamos al sueldo mensual ordinario, al puro sueldo solito del mes. ¿Sí? Ahí luego preguntan, pero si tiene ausentismos, no, es un procedimiento donde tomas el salario del mes completo, le sumas el aguinaldo grabado mensual y a esa cantidad le calculas el ISR. Con la tarifa mensual. La tarifa mensual, ahí sí es con la tarifa mensual. Y por otro lado, tomas el salario solito, que sería el mensualizado, y le calculas el ISR. Entonces ya tienes el ISR del sueldo solito y del sueldo más el aguinaldo mensual. Tienes dos cantidades. Sacamos la diferencia, el siguiente paso es saco la diferencia entre los dos ISRs. Obviamente el ISR del sueldo y el aguinaldo es mayor al del sueldo solito. Entonces sacamos la diferencia y esa diferencia que nos da de impuesto la dividimos entre el salario, entre el aguinaldo mensual y nos va a dar una tasa. A esa tasa se la vamos a aplicar a lo que sería el aguinaldo total grabado y nos va a dar un impuesto sobre la renta a retener que es mucho menor que si le aplicamos el procedimiento normal de llevarlo todo a la tarifa mensual con las demás percepciones. Así es. En este cálculo que acabas de señalar, nada más para precisar, no entraría el cálculo, la aplicación del subsidio para el empleo. Sí, no aplicaría el subsidio, obviamente, nada más es la tarifa, ¿sí? La pura tarifa. Porque además, porque hay programas que luego sí lo consideran y es un error, porque se distorsiona todo el cálculo, si incluyes el subsidio para el empleo. Si te sale subsidio a pagar al trabajador, pues ahí se supone que ahí te dice, saca la diferencia entre los dos impuestos. Hasta puede llegar a salir negativo y se hace todo un lío en este caso. O sea, el subsidio para el empleo es un cálculo que está fuera de la ley del impuesto sobre la renta. Así es. Y el procedimiento que está en el artículo 174 hace únicamente referencia al cálculo del impuesto sobre la renta como tal, ¿no? Así es. Solo se aplica tarifa. Solo aplicamos la tarifa. Así es, para ese cálculo. Y bueno, pues ese es el ISR que le vamos a descontar por concepto de aguinaldo. Solito. Ese va a ser el... Entonces, es probable que... entonces, el trabajador, ¿qué es lo que va a revisar en su recibo de nómina? Obviamente va a recibir su recibo de nómina, que es se lo van a dar en el archivo XML y en formato PDF, a lo mejor para que lo pueda leer de manera más fácil. Lo primero que tendría que verificar es, bueno, si el monto del aguinaldo está completo, ¿no? Ese sería lo primero. Así es. Esta percepción, pues debe ser gratificación anual o aguinaldo, sería el concepto con el que iría. Y en ese caso, si no está completo, habría que ver si tuvo ausentismos, si tuvo incapacidades por enfermedad general, si tuvo licencias por, en el caso de padres con hijos con cáncer, que eso no se lo deseamos a nadie, y que serían las causas por las que les podrían descontar parte del aguinaldo, ¿no? En todo caso. Exactamente, sí, porque es muy común que el trabajador dice, está mal calculado, me falta. Él está considerando que estuvo todo el año. O sea, si bien sí estuvo todo el año, pero durante el año tuvo ausentismos y tuvo estas incidencias. Entonces, por eso no lo está considerando. Pero bueno, se le aclara por qué llegamos a ese monto y ese sería, digamos, el primer dato que tiene que verificar. Así es. Si le dicen, es que te desconté porque fíjate que en octubre me quedaste de ver algo, saliste, no sé, algún viático y no me lo depositaste, entonces ahorita te lo estoy descontando, ya no podrían hacer eso. Bueno, es que depende también cómo lo tengo pactado, porque los plazos de prescripción es a partir del momento en que yo como patrón tengo derecho a descontarle al trabajador. Puede ser que yo al trabajador viaja todos los meses, yo les doy cantidades y me las tienen que reembolsar las diferencias. Y bueno, pues si yo pacto con ellos que en diciembre hacemos un cálculo anual y vemos lo que no me devolviste y ahí te lo descuento, entonces no ha prescrito. Ajá, pero si convenimos que cada vez que yo regreso
regrese del viaje tengo que devolver lo que no me gasté y ya pasó el tiempo, ya pasó más de un mes y no me lo descontaron o no me lo reclamaron. Ah, bueno, sí, ya prescribió. Hay que ver, cada caso en particular. Cada caso en particular. Pero cualquier descuento que debió haber cumplido en el mes siguiente a la fecha en que se generó ese descuento, la posibilidad de cobrar ese descuento, y no se haya cobrado, ya el patrón en principio no podría reclamar. Así ¿no? es. Empieza a correr el mes a partir del momento en que yo ya tengo derecho a descontártelo. No lo hice, ok, empieza a correr tu mes. Así es. Esa sería forma. Ya es lo primero que va a revisar el trabajador. El segundo punto, ¿qué pasaría? ¿Qué va a revisar del lado de las deducciones? Ya vimos que va a revisar del lado de las percepciones, de los cobros. ¿Qué pasaría del lado de las deducciones? El trabajador puede tener nada más un renglón de ISR, puede llegar a tener dos renglones de ISR. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, se le va a retener el impuesto sobre la renta correspondiente al aguinaldo. Sin embargo, también aquí resulta que el patrón en el mes de diciembre hace el cálculo anual del ISR del trabajador. Hace el cálculo anual y si resulta que en el cálculo anual falta retenerle al trabajador, pues ahí le va a retener también el otro ISR, pero ese ya es por el cálculo anual. Ya no nada más es el del aguinaldo, sino el del cálculo del ejercicio. Si es que el patrón decide descontárselo dentro del cálculo del aguinaldo, porque puede ser que dice, bueno, te lo descuento en la segunda quincena o la última semana del año, dependiendo de cómo lo vaya a aplicar. ¿Qué tan válido es esto? Normalmente lo hacen contra el pago del aguinaldo, es el cálculo anual. Así es. En ese caso, ¿qué pasó, por ejemplo, si hubo algún error en el cálculo de la nómina de algún mes, no se lo desconté en su momento y ahora quiero ajustar cuentas en el cálculo anual? ¿Se puede hacer eso? No, porque estamos hablando del plazo de prescripción. Si yo no te calculé correctamente o se me olvidó descontarte en una nómina el ISR, el Seguro Social, el crédito de Infonavit, el crédito Fonacot, el descuento que corresponda, pues ya prescribió y ya no me lo puedes descontar, patrón. Y el detalle es que si el patrón, vamos a suponer, que en un mes no le descontó a trabajador el ISR, se convierte en responsable solidario. Él tenía que haber pagado en ese mes la diferencia de ISR que no retuvo. Sería un gasto de la empresa, ya no sería un descuento del trabajador, aplicar al trabajador, porque ya pasó el tiempo para que se lo descontara, y sería un gasto no deducible. Totalmente, para la empresa. Sí, no deducible, de acuerdo al artículo 28 del impuesto de la renta, no es deducible el ISR retenido, que el que no retuve y que yo tengo que pagado pagar por cuenta de terceros, ¿no? Es al que se refiere el 28 fracción primera, ¿no? Así es, exactamente. Ajá. Entonces, bueno, pues no es deducible y ya no se lo puedo descontar al trabajador porque soy responsable solidario. Bueno, pero sí, lo que sí puedo hacer es, olvidando esos casos atípicos, el cálculo anual del ISR, donde sí le estuve reteniendo lo que procedía cada mes, sí puedo hacer el cálculo anual y sacar las diferencias en su caso, incluyendo el aguinaldo y obviamente proyectando a lo mejor la última quincena o las últimas semanas del mes, y hacerle en su caso el descuento que corresponda por el cálculo anual. Y ahí normalmente podrá venir el ISR del salario del mes y podrá venir el ISR del cálculo anual. Así es. Que podría ser otra alternativa. Sí, en el mes de diciembre es cuando hacemos el cálculo anual. Esas diferencias que pueden ser a cargo o pueden ser a favor. También hay que considerar que puede ser que ya al trabajador le retuve de más. Porque puede percibir salarios variables, ¿no? Entonces, a lo mejor en los meses en que su salario subió, le retuve de más, y ya anualizando todo, resulta que el cálculo es menor, ¿no? Así es. Entonces también se timbra los saldos a favor que le devuelvo al trabajador. ¿Se los puedo devolver directamente en la nómina, como empresa? Sí, claro, por supuesto, se le devuelve al trabajador, y obviamente hay un procedimiento de acuerdo a la ley y el reglamento. Lo que marca la ley es, bueno, les quito a los que les sale a cargo, y con ese dinero y hasta esa cantidad les devuelvo a los que da a favor, así ¿no? Así es. Hasta donde alcance. Sí. Puede ser que no me alcance para devolverles todo el saldo a favor a los que les dio a favor, pero eso es lo que marca la ley, ¿no? Ya si no les devolví todo, a los que faltó devolver, pues tienen dos caminos. Uno es que el patrón se lo compense contra su propio ISR de meses posteriores. Hasta un año, ¿no? Hasta un año. Y el otro es que el trabajador, si ya no hay contra qué compensar, solicite la devolución del remanente. Así digo, es. Yo no he visto un caso que lo haga el trabajador, pero bueno, lo dice el reglamento y lo dice la ley, de perfecto, que se puede solicitar. Perfecto, en este caso. Ahora, también podría ser que tuviera mi concepto, o sea, el ISR del salario mensual, el ISR
cierre del puro aguinaldo con el procedimiento que marca el reglamento, porque es un cálculo totalmente independiente por la opción que se ejerció del artículo 174, y bueno, y a lo mejor un tercer cálculo del cálculo anual a cargo o a favor, como ya lo mencionaste, nada más que si va a favor, ya no va a ir en los descuentos, va a ir en los otros pagos, en el cuadro de otros pagos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, sí, debemos de identificar el ISR de cada uno de los pagos que estamos haciendo, la nómina, el aguinaldo y el posible cálculo anual, si es que ahí quiere hacerlo el patrón de una vez, ¿no? Perfecto. Ahora, habíamos señalado que hay empresas que tienen la política de pagar el aguinaldo en dos partes o más, ¿no? Ya habíamos hablado de que podía ser hasta en tres por lo del Buen Fin. Pero bueno, hay empresas que pagan una parte del aguinaldo en este año y otra parte del aguinaldo a principios del año siguiente. Obviamente son empresas que la percepción que otorgan es mayor a la mínima que marca la Ley Federal del Trabajo. Solo así se puede hacer. Exactamente. Si paga lo mínimo laboral de 15 días de aguinaldo, 15 días de salario de aguinaldo, eso no lo puede hacer. No, porque quedaría fuera de ley de pagar por lo menos antes del día 20, 15 días de aguinaldo. Así es. De salario. Entonces, le pago la mitad, pues serían 7.5. No, no entraría. No se puede. No entraría. Eso no se puede hacer. Pero tiene que ser una prestación superior a la de ley. Y bueno, la parte que excede la pueden pagar en todo caso en enero, por ejemplo, y ahí podrían hacer también el cálculo anual del ISR, o necesariamente el cálculo anual del ISR del trabajador se tiene que hacer en diciembre. No, no necesariamente en diciembre. Es costumbre que los patrones hacen el cálculo en diciembre. Sin embargo, el cálculo yo lo puedo hacer en enero. Así incluso es. Lo puedo hacer en febrero, porque el plazo máximo para pagar las diferencias del cálculo anual es en el mes de febrero. Es decir, el 28 de febrero o 29, cuando traiga, 29 días, es el plazo para poder pagar las diferencias sin recargo, sin actualización, en una declaración del ejercicio. ¿Sí? Aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque hemos tenido casos en donde hacen el cálculo anual en enero y dicen, ah, pues la retención que le voy a hacer al trabajador de esas diferencias las pago en enero con el mensual de enero. No, no se pagan con el mensual de enero, se pagan con una declaración del ejercicio, así tal cual como lo estoy mencionando. El periodo es del ejercicio. Del ejercicio 2022 y retenciones de ISR por salarios. Uh-huh. Y se presenta el 28 de febrero, a más tardar, sin recargos y sin actualización. ¿Sí? Ese es el plazo para presentar las diferencias. Entonces, si es así, yo puedo hacer el cálculo anual en enero o incluso en el mes de febrero, a más tardar, para que, bueno, pues mis diferencias que yo tengo a cargo las pueda pagar al SAT sin ninguna sanción. Eso ocurre también en parte porque los programas de nómina, como son los que tienen los datos acumulados del año, generalmente lo hacen dentro del año, digamos, en el último periodo de la nómina, pues porque van acumulando todo lo del año. Y al año siguiente, muchas veces ya empiezan en cero, ¿no? Así es. Habrá que ver si su programa de nómina les permite hacer el cálculo en enero o en febrero, dependiendo de cómo funcione el programa de nómina. Pero legalmente es absolutamente válido. Totalmente. Así es. Sí, los programas de nómina a veces tienen las opciones, a veces no las vemos por ahí, de que nos permitan hacer esos cálculos. Sí lo permiten los programas de nómina, y bueno, pues si no, lo puedo hacer también por fuera. Además, considerando que, como mencionas, si hacemos el cálculo en diciembre, dices, bueno, pues proyecto la última quincena o las últimas semanas. Sí, pero resulta que de un trabajador proyectaste la quincena que iba a trabajar toda la quincena completa, y resulta que pues tuvo ausentismos o se enfermó, tiene incapacidad, y ya me cambió los datos para el cálculo anual. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso en enero es cuando hacemos, digamos, el ajuste anual a los trabajadores. Pero hay que tener, utilizar bien tu programa de nómina, ¿no? Forzosamente, porque si no, puedes cometer errores en los acumulados, etcétera, ¿no? Sí, entonces, sí. Hay que tener nada más conciencia de cómo funciona tu programa de nómina para que puedas hacer el cálculo en enero o en febrero, ¿no? Ahora, aquí, qué bueno que mencionas eso de tu programa de nóminas, ¿no? Es conveniente que entremos a lo que sería la página del SAT, a consultar el acumulado de las nóminas. Uh-huh. Ahí nos damos cuenta si cometimos a veces algún error. Ay, sí. ¿Sí? Hay veces que dices, bueno, pues es que yo timbré la PTU, ¿cómo con PTU? Y le apliqué el exento de PTU. Y a la hora que te vas al código agrupador del SAT, resulta que no le pusiste PTU, le pusiste aguinaldo, le pusiste otro concepto. Uh-huh. Entonces el SAT lo tiene identificado como una prestación distinta y los exentos pues se lo está aplicando de forma distinta. Entonces sí es conveniente, aquí una recomendación
recomendación es consultar en el visor de nóminas para ver que coincide con lo que nosotros estamos timbrando. Si tenemos algún error, pues de una vez cancelamos los recibos y volvemos a timbrar. Que por cierto, acaba de salir una prórroga en la, en la resolución miscelánea para poder timbrar los recibos de nómina con la versión 3.3 a más tardar el 31 de marzo. O sea, todavía vamos a utilizar la 3.3. Se supone que ya iba a ser hasta el 31 de diciembre, pero ahora ya se va a ir hasta el 31 de marzo para timbrar recibos de nómina de 2022. Sí, y sabemos qué es lo que genera eso, ¿no? Que es lo de la constancia de situación fiscal y no sé qué. Así que es. Si bien es cierto, el SAT nunca lo estableció como una obligación, porque sí es cierto, nunca lo dijo. Muchos lo recomendaron por el tema de los datos correctos del trabajador, ¿no? Sí, bueno, fue recomendación del SAT, porque el mismo SAT en la guía de llenado de nóminas, sí, hablaba ahí aparece un párrafo donde dice que para llenar esos datos correctamente, sí, se podrán obtener de la constancia de situación fiscal. Y ahí, pues ahí me estás dando la recomendación, no digas que no. Perdón, que lo dijiste. Ajá. Entonces, en este caso sí se puede hacer el cálculo en enero, no hay ningún problema, y se puede hacer esos descuentos a más tardar el 28 de febrero. Eso sí, si no, pero hay que tener nuevamente cuidado con el plazo de prescripción. Ahí permíteme interrumpirte, porque resulta que si yo le hago en febrero del próximo año el cálculo anual a un trabajador, y vamos a suponer que la de malas me faltó retener el trabajador 3,000 pesos, ahí es donde voy a pactar con él. Yo lo voy a pagar el 28 de febrero. A más tardar. Pero yo puedo pactar con el trabajador. Oye, pues son 3,000 pesos, es mucho para una sola quincena. ¿Qué te parece si 1,000 pesos cada mes? Okay, entonces yo le voy descontando 1,000 pesos cada mes, aunque yo ya lo enteré el 28 de febrero. ¿Sí? Y todavía no prescribe porque va a ir prescribiendo. Porque tú lo financiaste y así se pactó. Ajá. Normalmente así se pacta con los trabajadores. Te voy descontando poco a poco para no afectarlo en su economía. En un solo periodo. Sí. Regresando a las empresas que todavía llegan a pagar el aguinaldo y algunas percepciones con cheque, y regresando al tema de que tienes hasta un año para cobrar tu aguinaldo, habíamos hablado, por ejemplo, de personas que a lo mejor no podían acudir a cobrar su aguinaldo porque estaban en incapacidad por enfermedad, por riesgo de trabajo, por maternidad o por lo que tú quieras, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si el cheque se expide en diciembre y resulta que el trabajador no llega a cobrarlo? ¿Qué pasaría con ese cheque, con ese CFDI de nómina? ¿Y qué pasaría, qué hacemos en ese caso? ¿Se cancela? ¿Se deja? ¿Qué pasa? De entrada se consideraría no cobrado. Al no haberse cobrado el cheque, en términos fiscales y laborales, no le he pagado al trabajador todavía. Se tendría que cancelar el CFDI de nóminas por ese concepto de aguinaldo. La retención no está realizada porque finalmente la retención se hace en el momento en que yo te estoy pagando tu aguinaldo. ¿Sí? No tendría que considerarlo para lo que sería la declaración del ISR, que voy mensual. Y bueno, pues sí, si bien sí es un gasto de la empresa y contablemente debo dejar el pasivo, porque sí es una obligación que yo tengo. Es un gasto de este ejercicio, porque es una obligación de este año. Así es un gasto del ejercicio y en términos fiscales, para los fiscalistas sería una deducción contable no fiscal. Porque no se pagó. No se cumplió. Es quien tenía derecho a cobrar a una persona física y no está sujeta a retención. Exacto, que ahí no cumple el requisito del 27, que los pagos a personas que son del capítulo número 1 son deducibles hasta que sean efectivamente pagadas. En Así ese es. Momento es cuando lo hacemos deducible. Entonces sí tendríamos que cancelarlo. Ahora, aquí quiero aprovechar porque hay veces que haces eso mismo con los finiquitos. El trabajador te dice, oiga, ya me voy a ir, ¿eh? Ok, te hago tu finiquito, te timbro el recibo del finiquito y el trabajador nunca viene a cobrarlo. Entonces tendrías que cancelar también el recibo del finiquito. El ISR nunca se retuvo y bueno, pues dejar el pasivo para que el trabajador pueda venir a cobrar. ¿Y el cheque qué haces? ¿Lo cancelas o lo dejas en conciliación o qué pasa? Bueno, pues, lo ideal, bueno, sería cancelarlo. Si lo dejas en conciliación, bueno, pues va a aparecer dentro de... Ya, o sea, estaría como pagado aparentemente. Contablemente hablando, aunque en realidad no está pagado como tal, ¿no? Pero sí, o sea, la retención en principio no tendría
tendrías que pagarla. Así es. Así. Sí. Aquí te hago este comentario porque leyéndola ya de llenado de la nómina, dice que la nómina se considera pagada con el cheque girado, lo cual obviamente va contra la ley del impuesto sobre la renta. Tiene que estar efectivamente cobrado el cheque que se considere efectivamente erogado, para que se considere sujeto a retención. Y bueno, ahí por eso sí sería recomendable la cancelación del cheque en su caso, ¿no? Más que mantenerlo en conciliación, ¿no? Sí, lo cancelamos porque realmente pues, la obligación subsiste. Así es. La obligación todavía existe para el patrón. Para dejar el pasivo reflejado en los estados financieros. Exactamente, ¿no? Así es. En este supuesto, hay que tener cuidado también con el timbrado de la nómina. Acabamos de señalar el tema de los cheques, que es menos común por lo que dices que ahora ya se deposita la nómina. Así es. Pero nunca sabe uno. Bueno, sí. Uno se encuentra cada caso. Parecería que diríamos, bueno, pues es una empresa micro, pequeña, la que usa cheques todavía. No. Hay empresas transnacionales que por control interno siguen usando cheques. Oye, ¿por qué no haces transferencias? Incluso para pago a proveedores, siguen usando cheques. No usan transferencias por control interno, para que una sola persona no tenga el control de lo que serían las transferencias. Siguen con su control interno de cheques, dos firmas mancomunadas, revisión y todo ello. Y empresas grandes, empresas muy grandes siguen con eso para prevenir o para disuadir lo que sería el fraude, ¿no? En todo ello. Entonces, sí hay todavía quien paga con cheque. Sí. Bueno, aquí en casa hay muchos casos que todavía se utiliza el cheque en este caso, ¿no? Pero bueno, entonces hay que tener cuidado con el timbrado. Acabas tú de señalar que se sale una regla de resolución miscelánea que dices que, bueno, hasta marzo vamos a poder timbrar todavía CFDIs de nómina con la versión 3.3 del CFDI, ¿no? En general. Ahora, el timbrado de la nómina, la fecha límite, ¿cuál es? ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Ya dijiste algunos de los errores que se pueden cometer, ¿no? Bueno, el plazo para timbrar la nómina, de acuerdo a la ley, es el día que pagas. Uh-huh. Eso es lo que dice el 27 de impuesto de la renta. Uh-huh. El día que pagas es el día que haces el timbrado de la nómina. Uh-huh. De acuerdo a la resolución miscelánea, tenemos que nos dice, puedes timbrar antes del pago o puedes timbrar días posteriores al pago. Uh-huh. Y los días posteriores al pago, pues va en base a el número de trabajadores que tengas, y los días van aumentando poco a poco entre más trabajadores para lo que sería el timbrado. Entonces puede ser el día que pagas el aguinaldo, puedes timbrar, lo puedes timbrar antes o lo puedes timbrar en días posteriores a lo que sería el pago del aguinaldo. ¿Sí? Ese sería el plazo. Y obviamente aquí, bueno, en ocasiones dice el patrón, bueno, ¿y qué pasa si no lo timbro? Bueno, pues tienes a más tardar el 31 de diciembre para poder timbrarlo en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos y los plazos que nos da la ley de impuesto a la renta. El detalle es que, bueno, cuando yo hago mi declaración, pues no van a aparecer ahí el dato que me da ahora el SAT de tantos trabajadores, bueno, tantos recibos, es tanto tu ISR, y pues capturamos el que corresponde, ¿no? Pues, y aparte en la declaración anual, luego no van a venir esos gastos como gastos del año, ¿no? Exactamente. Entonces sí es muy conveniente que los timbremos, obviamente, dentro del ejercicio. Aquí vamos a ver si va a salir la regla, como en dos años anteriores que ya llevamos, de que si me equivoqué en los recibos durante el año, me vas a dar oportunidad que a febrero pues los pueda cancelar y volver a timbrarlos, ¿no? Aunque también está la regla general que aplica para este año, a partir de este año, así donde es. Dice que el contribuyente puede cancelar CFDIs del ejercicio a más, bueno, la ley dice a más tardar el 31 de diciembre, el Código Fiscal dice a más tardar el 31 de diciembre, y luego vía resolución miscelánea nos dan hasta la fecha de presentación de la declaración anual. Así es. Y ahí no distingue, en teoría sería incluyendo los CFDIs de nómina, ¿no? Todos. Todos los CFDIs de nómina. Y en este caso, bueno, pero la ventaja del CFDI de nómina, digo, es algo que, no, que a lo mejor no a veces no se debe señalar por lo que implica, pero la ventaja del CFDI de nómina es que no importa cuándo lo elabores, como lo el CFDI de nómina se aplica en el mes al que corresponde la fecha de pago. Entonces tú lo pudiste haber elaborado o sustituido en febrero de 2023, y si le pones la fecha de pago de 2022, lo va a acumular en la fecha de pago, de acuerdo a la fecha de pago de 2022. En principio. Ajá. En principio, esto que mencionas es lo correcto, pero en la práctica, permíteme decirte que en la práctica hemos timbrado recibos de nómina de un mes
en otro mes le pones la fecha de pago del mes que corresponde y el SAT los está leyendo en el mes de timbrado. ¿Ah? Y hay diferencias, ¿sí? Hemos encontrado que hay diferencias, ¿eh? Sí llega a haber diferencias, entonces yo creo que se le llega a pasar algún este... Qué raro, digo, no sé por qué, porque sería una inconsistencia, ¿no? Totalmente. Porque yo he hecho lo contrario y he revisado, o sea, por ejemplo, estoy revisando CFDIs de nómina que se y los acomoda con base en la fecha de pago y a veces se llegan a timbrar un día o dos después y veo que el SAT sí los aplica en el mes de la fecha de pago. Sí, porque lee la fecha de pago. Así es. ¿Sí? Se me hace raro, sería una inconsistencia del SAT en ese caso, ¿no? ¿Sí? Porque tendría que aplicar una misma regla de carácter general, ¿no? Sí. Bueno, además es por sistema, ¿no? Así es, sí. Supone que el sistema debe leer de debe, aplicar, debe leerlo igual siempre, ¿no? Exactamente. Pues bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te agradecemos pues mucho el que nos apoyes para este programa. La verdad, siempre son comentarios pues muy interesantes y muy, muy completos. Nuevamente, gracias en nombre de nuestra facultad. Muchas gracias, Susi. Y les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros. Y la próxima semana vamos a tener el tema cierre anual de personas físicas. Los esperamos aquí. Tienen una cita con nosotros. Recuérdenlo y asistan de manera virtual o como quiera que sea. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Thank you.